Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu amor eterno, porque diste a tu Hijo para salvar a pecadores, porque derramaste tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tus promesas, tu pacto, tu gran fidelidad. Y ahora confesamos que sin ti nada somos, dependemos de ti. Queremos experimentar el bien de estar cerca de ti. Te rogamos que nos visites, que nos bendigas, porque te necesitamos para recibir provecho de la palabra tuya, edificación de tu iglesia. Y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Favor de buscar en sus Biblias en la pequeña epístola de Judas. Es el pequeño librito o carta que encontramos antes del Apocalipsis, la penúltima carta o libro de la Biblia. No hay capítulos, o un solo capítulo, si quieren decirlo así. Y esta pequeña carta es bien útil. Ha tenido sus críticas, pero hay poderosas razones para creer que esta es una epístola inspirada por el Espíritu Santo y que ha sido recibida por las iglesias del Señor Jesucristo desde los tiempos antiguos. Los primeros dos versículos nos presentan el autor y los que recibieron la epístola, la salutación: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este Judas, o es el apóstol que tenía en ese nombre, que era mayormente la creencia antigua, o por razones que creo que son válidas, este Judas probablemente es el medio hermano de Jesucristo, y el Jacobo, a quien se refiere, también el medio hermano de Cristo, que era pastor en Jerusalén y usualmente reconocido como el autor de la epístola que lleva el nombre Santiago. Y las personas que recibieron esto, él los llama llamados, santificados, o como algunas versiones tienen, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa es una manera de describir a aquellos que el Señor ha buscado en su misericordia. Llamados son aquellos que Dios ha amado con un amor eterno, que ha comprado con la sangre de Cristo y que en el tiempo debido Él los llama, como dice en Romanos 8, 29 y 30. Y los desea que paz y misericordia y amor sean multiplicados. Obviamente había entre ellos misericordia y paz y amor, porque tú no puedes multiplicar nada por nada. Entonces ellos tenían algo. Él quería que tuvieran mucho más de la misericordia y paz y amor del Señor. De ahí él pasa al tema de su epístola en el versículo 3. Amados, dice él, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y explica la razón por qué algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, lo que tenemos aquí son personas que hablan de la gracia de Dios y, sin embargo, convierten esa gracia en un motivo de libertinaje, con una excusa para seguir pecando. Y hay todavía en el mundo personas que se llaman ministros de Jesucristo que son así, que dicen que Dios en su gracia nos ha dado una libertad tan grande y ha perdonado tanto que podemos vivir como queremos. Y para Judas, eso es simplemente equivalente a negar a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es santo. Y Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Y la persona que enseña al contrario, aunque esté hablando de la gracia de Dios, en realidad está negando al Señor. Y frente a esa situación que todavía existe en nuestros tiempos, en varios lugares, Él escribe a estas personas que deben contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él había pensado escribir sobre lo que Él llama la común salvación. Pero Él escribió sobre un aspecto de esa común salvación, porque en realidad es imposible separar la salvación de la fe. Son cosas inseparables. La fe habla de la común salvación, pero Judas enfatiza la necesidad de contender ardientemente por la fe que nos informa de esa salvación, que habla de esa salvación. Y en esta mañana quisiera estudiar con ustedes, con la ayuda del Señor, cuatro cosas. ¿Qué es la fe? ¿Qué quiere decir que ha sido una vez dada a los santos? ¿Qué quiere decir contender ardientemente? Y finalmente, y abundando más en este punto, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es la fe? Cuando Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe, pues la fe es una frase que encontramos varias veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que describe ese cuerpo de verdad que creemos. Por supuesto, el uso más común de la palabra fe encontramos en frases como ¿tienes fe? Ese hombre tiene fe en el Señor Jesucristo. Y usualmente hablamos de la fe como esa confianza que tenemos en el Señor. En ese sentido, confiamos en el Señor, dependemos de Él. Hablamos de la fe en ese sentido. Pero la Biblia a veces habla de lo que se llama la fe, y es lo que creemos, es el cuerpo de doctrina. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como creyentes creemos? Pues creemos toda la Biblia. Creemos que todas las Escrituras son inspiradas por el Señor. Y la fe en ese sentido encierra todo lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es nuestra fe. Si alguien nos pregunta, ¿cuál es vuestra fe? Son las Sagradas Escrituras. Todo lo que hay allí. Pero hay partes de las Escrituras que nos hablan de la salvación, cosas que necesitamos saber. Porque no creo que ustedes necesiten saber los nombres de todos los hijos que Abraham tenía para ser salvo. Ahora, esa es parte de la Biblia, esa está allí.
Pero sí, tú tienes que saber que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvo. Hay cosas que realmente son necesarias para ser salvos, que tenemos que conocerlas, tenemos que creer aquellas cosas. Y de una manera especial podemos referir a aquellas cosas como la fe. Tenemos que contender por todo lo que el Señor nos muestra en las Escrituras, pero especialmente aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna. La palabra fe se utiliza en las epístolas de varias maneras. En 1 de Timoteo, en Tito, en otros lugares. Ese es el primer punto. ¿Qué es la fe? Pues es ese cuerpo de doctrina que creemos, que vemos en las Escrituras. En el segundo lugar, ¿qué quiere decir que ha sido una vez dada a los santos? Pues quiere decir que ha venido de otra fuente. No es algo que los santos han inventado. Es dar a los santos, es entregar a los santos. Y es Dios mismo que ha dado esto. Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2 dicen, si quieren, búsquenlos en sus Biblias, Hebreos 1. Y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y sigue hablando de las glorias del Hijo, que Él es heredero de todo, hizo el universo, es el resplandor de su gloria. Dios habló en los tiempos del Antiguo Testamento de muchas maneras a muchos hombres diferentes, pero en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él es la revelación final de Dios. Es imposible pensar que después de la venida de Cristo hay alguien más que puede decirnos más sobre Dios. Él es el resplandor de su imagen. Todo lo que hay está en Él, y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento viene por el Señor Jesucristo. Aunque no escribió una sola palabra de nuestro Nuevo Testamento, todo viene de Él. Porque Él prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo iba a traer a su memoria todas las cosas que Él había dicho, iba a revelar a ellos. Pero todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es palabra del Señor Jesucristo, dada por Él. Los apóstoles no inventaron nada. Los apóstoles no escribieron nada por su propia cuenta. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento viene del Señor Jesucristo. Esa es la fe dada a los santos. ¿Dada por quién? Por el Señor Jesucristo, por Dios el Padre, por medio de su Hijo, por el Espíritu Santo, el Trino Dios, a entregar a nosotros esta verdad para que sea creída, para que sea vivida en nuestra vida. A decir una vez, o como dice la versión de las Américas, una vez para siempre, indica que es algo inmutable, que es perfecta, que no se cambia y que no hace falta de más. Hay una nota de finalidad en esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y no esperamos oír nada más después de la venida de Cristo y lo que Cristo nos ha dicho por medio de sus apóstoles. Entonces es suficiente, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si tú eres enteramente preparado, enteramente para toda buena obra, ¿qué más necesitas? Ya tenemos que es para todo. La palabra del Señor es totalmente suficiente. Ha sido dada una vez para siempre. No necesitamos más, no esperamos más. En el tercer lugar, ¿qué quiere decir contender ardientemente por la fe? Las palabras contender ardientemente realmente traducen una sola palabra en el griego. Y es una palabra que se utiliza una vez en la Biblia. Es un verbo que tiene una preposición antes. Hay palabras en español que comienzan con la frase epi. En griego, esa es la palabra que tenemos antes de eso. Ahora, el verbo es común, es un verbo que podemos traducir, digamos, traer las letras a español, agonizar. Y ese verbo en griego significa pelear o luchar o contender. Y cuando se añade esa preposición epi, agonizar, es como dicen aquí, hay que contender ardientemente, realmente contender o luchar por la fe que ha sido dado a los santos. Y es por la fe que tenemos que luchar. Antes de pasar al último punto, quisiera enfatizar eso. Porque a veces hay una tendencia de involucrarnos en la lucha por una sola cosa. Y pueden ser cosas importantes. Hay personas que dedican su vida peleando contra el aborto, o peleando contra la homosexualidad, o peleando por asuntos políticos. Y esas cosas pueden tener su lugar y su importancia. Pero eso no es la fe. La fe encierra mucho más que eso. Y es por eso que necesitamos tener en nuestras iglesias un ministerio expositivo, para que no estemos siempre enfatizando o hablando de la misma cosa domingo tras domingo tras domingo. Hay personas que tienen un solo tema, y no importa qué versículo de la Biblia leen, siempre llegan a ese tema de una manera u otra. No importa lo que leen, pueden leer Génesis 1, 2 y menciona el agua y ven el bautismo. O sea que hay personas que hacen eso. Tenemos que evitar esa tentación. La fe es todo lo que el Señor ha dicho. Pablo dijo que es libre de la sangre de todos los hombres, porque no había rehusado enseñar todo el consejo del Señor. Pero la última cosa que quisiera hacer con ustedes es hablar de cómo debemos contender por la fe. Y en realidad, este versículo no nos dice cómo hacerlo. Podemos tener una idea de cómo hacerlo. Cuando Judas dice misericordia y paz y amor sean multiplicados, se supone, si haya una multiplicación de misericordia y paz y amor, que estamos contendiendo en el ambiente de misericordia y paz y amor, ¿verdad? Porque desearía que fuera entre ellos una multiplicación de misericordia, de paz, de amor, si nuestra contención por la fe no fuera bañada en estas gracias del Señor. Pero podemos leer otras partes de las Escrituras
y ver la misma cosa. Al luchar, a pelear por la fe, tenemos que acordarnos que nuestra lucha, nuestra contención, nunca es con armas carnales. No estamos llevando espadas o pistolas o cañones o machetes o bombas. No estamos usando puños. El año pasado en Puerto Rico me testificaron unos cuantos, el día 31 de enero, al final de un culto de adoración en una iglesia fundamental, hubo una pelea a puños que explotó la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos contender así. Entonces, eso es uno de los puntos. Nuestra lucha nunca es con armas carnales. Pero aunque una persona no utilice sus puños o un machete o pistola, hay maneras y actitudes carnales que unas personas utilicen. O sea que si estoy enojado, con un enojo que me lleva a pecar, usando palabras indebidas, estoy luchando de una manera carnal. Y aunque no tengo una pistola, estoy usando mis palabras como piedras, como espadas, para contender. Y eso es algo que no se permite, porque no es con una falta de misericordia o de paz o de amor, como Judas menciona, o de otras gracias cristianas. Y hay un peligro de endurecimiento en esta lucha por la fe. No cabe duda de eso. Si algunos de ustedes han leído en algún momento la segunda parte del Progreso del Peregrino, lo que se llama Peregrina en español, hay un tipo allí que Bunyan presenta que se llama Valiente por la Verdad. Y Valiente por la Verdad era realmente eso, Valiente por la Verdad. Él sabía luchar, él sabía enfrentar los enemigos del Señor, pero en un momento dado, él confesó que llevaba cicatrices, que él había indicado, y Bunyan por medio de él indicó el peligro que hay de contender de una manera indebida, de endurecerse, de tener un espíritu de amargura si no tenemos cuidado en nuestra lucha a favor de la fe cristiana. Hay aquellos, me parece, que se imaginen ser como Jesucristo, entrando al templo con un látigo y volcando las mesas. Hermanos, ese es Jesucristo. Él es dueño del templo. Pero Él no ha autorizado a nosotros entrar así, revocar mesas y usar látigo. Él nos ha dado instrucciones de cómo debemos portarnos. Y sé, a veces veamos comerciantes religiosos y nos molesta, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer frente a unos que obviamente son unos charlatanes, que lo que quieren es esto y no están buscando el bien? En todo hay algunas instrucciones que las Escrituras nos dan que tenemos que seguir. Debemos tener celo por la casa del Señor y celo por las cosas del Señor. Tenemos que tener un amor a la verdad. Hay cosas que deben causar enojo en nosotros, porque causan enojo en Dios. Pero las Escrituras son claras. Airaos y no pequéis. Y es muy fácil pecar cuando estamos airados. Pasar los límites de palabras que debemos usar
y actitudes que debemos mostrar. El Señor Jesucristo nos muestra muchas cosas en nuestro trato con otros. Uno de los problemas que veo a veces en algunos es una prontitud de juzgar a cualquier que no está como ellos. Ah, eso no es regenerado. Eso no es salvo. ¿Ha conocido personas así? Bueno, en cualquier momento dado, una persona puede pensar que tú y yo no somos regenerados. Porque si en algún momento dado nos enojamos y decimos algo indebido, eso no es, y es la verdad, eso no era del Espíritu de Dios. Pero ese no es el todo de la vida de cualquier persona. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo juzgamos a otros, porque solamente el Señor conoce el corazón. Y por lo tanto, debemos escuchar palabras como lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Él dice en el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, a nadie, que no sean pendencieros, contenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esos no son solamente tus hermanos en la fe. Él es muy claro. A nadie difamen. Hay que estar sumamente seguro que siempre estamos hablando la verdad. A veces solamente conocemos una parte de la verdad y pensemos que tenemos toda la verdad. Y si decimos solamente una parte de la verdad, fácilmente podemos difamar a una persona. Además, tenemos que aprender que el hecho de que algo sea la verdad, no es siempre necesario decirlo. Podemos callarnos. Y debemos callarnos si no es necesario decirlo. Debe ser necesario decir. Por ejemplo, si yo sé que un mecánico me ha hecho mal, y los mecánicos a veces pueden hacer, porque ellos saben de cosas de carros que yo no sé, y ellos pueden poner una transmisión nueva cuando solamente necesito una chica, una cosa así. Y si yo sé que alguien me ha hecho una cosa tramposa, yo no tengo que decir eso a todo el mundo. No tengo que. Ahora, si un amigo mío está buscando una recomendación, o si me entero que piensa ir al mismo mecánico, pienso que el amor indica que yo le diga, yo creo que debe tener cuidado. Pero tenemos que tener cuidado, no estar difamando a nadie, que andemos con mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y qué es la mansedumbre? Pues en parte es reconocer, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese mecánico. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería esa persona. Yo sería el ateo. Y tengo que reconocer que mi actitud siempre debe ser una actitud de humildad delante de esa persona, mostrando toda mansedumbre a todos los hombres. Dice aquí, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en eso, porque Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y os haré descansar, porque yo soy humilde, manso, humilde de corazón. No había nadie más manso que nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que tuvo sus momentos de ser fuerte, pero era una persona que todos podían acercarse a él. Daba bienvenida.
La gente no se sintieron que no pudieron acercarse. Los padres sintieron que podrían llevar sus niños a Jesucristo. Y eso no fue algo que ellos pudieron hacer con los rabinos. Y los apóstoles, si ustedes se acuerdan, pensaron, ay, pero ¿qué es esto? Van a hacer que nuestro amo pierda su tiempo con los niños. Y el Señor dice, deja que vengan a mí. Que esos padres traigan, que lleven esos niños a mí. Así era. Y cuando uno lee los evangelios buscando ejemplos de la mansedumbre de Jesús, es una cosa maravillosa. Las cosas que Él soportó en Pedro y en los otros apóstoles. Es algo maravilloso. Pedro siempre como, bueno, no, yo no sé siempre, pero muchas veces atrevido. Van y le preguntan, ¿y tu amo paga los impuestos? Él no pregunta. Por supuesto que sí. Y antes de él llegar a Jesús, el Señor comienza a hacerle preguntas sobre eso. ¿De quién cobran la gente los impuestos? ¿Los reyes cobran a sus hijos? Entonces, ¿por qué creen que ellos pueden cobrarme a mí? Si alguien estaba libre de impuestos, Jesús era libre de impuestos. Y Simón le había comprometido. Pero para que ellos no tropiecen, vete al mar, busca un pescado, páguelos. Esa es la humildad, esa es la mansedumbre de nuestro Señor. Marta. Jesús, ¿no te importa que mi hermana no me ayuda? Si fuera yo, probablemente yo hubiera dicho, Marta, ¿a quién estás hablando tú? ¿No sabes quién soy yo? ¿Tú vienes así? No, no, Marta, tú estás muy afanada. O sea que uno sí que era sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo el Señor Jesucristo sabía tratar? ¿Cómo Él trataba a la gente? Y eso debe reprender a nosotros, reprendernos. Porque tantas veces estamos imponiéndonos, tantas veces respondiendo de una manera indebida. En 2 de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo en la parte final de ese capítulo, dándole varias instrucciones. En el versículo 22, huye las pasiones juveniles. 23, desecha las cuestiones necias. Porque, en el versículo 24, porque el siervo del Señor, y está hablando especialmente de hombres como Timoteo, pastores, líderes, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No es la misma palabra que tenemos en Judas. Pero contencioso, una persona dada a peleas, sino amable para con todos. Míralo bien. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay personas que se oponen a los pastores, se oponen a sí mismos también, pero se oponen a ellos. ¿Y cuáles son las instrucciones? Con mansedumbre, siendo sufridos, amables, corrija a ellos, por si quizás Dios conceda. Nosotros los pastores sabemos, no tenemos el poder de hacer a nadie arrepentirse. Podemos llorar, podemos gritar, podemos hacer todo lo que usted me imagina. Y nada puede hacer una persona arrepentirse. Dios es el único que puede conceder arrepentimiento. Pero ese hecho es lo que me ayuda a tener paciencia,
sufrimiento, ser amable, manso, porque Señor, esa persona está en sus manos. Y si no fuera por la gracia tuya, yo estaría haciendo lo mismo que esa persona. De manera que tenemos que tratar la persona con esa paciencia. Según Efesios capítulo 4, versículo 15, y nuestro hermano leyó los 11 y 12 en la clase en esta mañana. Todos los creyentes tenemos un deber de hablar la verdad en amor. Y el contexto es también en un contexto de contender por la fe, en un sentido. Efesios 4, 11 y 12, Cristo constituyó pastores y maestros para la perfección de los santos, la obra del ministerio, edificación del cuerpo, para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo o hablando la verdad en amor, crezcamos. Ve que en un contexto de personas que engañan o son engañados, tenemos que hablar la verdad. Esa frase, siguiendo la verdad, representa una sola palabra en griego y es traducido muchas veces, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Es responsabilidad de todos hacer esto. Estamos hablando de cómo contender por la fe. Con misericordia, con paz, con amor, con mansedumbre, con esas gracias del Espíritu Santo y no con maneras carnales de hacerlo. Las Escrituras nos enseñan que debemos tener un amor especial a los hermanos. ¿Con cuánta paciencia? Con los hermanos especialmente, como Jesús tenía con Pedro y los otros apóstoles, con Marta. En 1 Corintios, capítulo 8. El apóstol dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta frase es bien importante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, el conocimiento es importante. Sin conocimiento no podemos ser salvos. Sin conocimiento no podemos creer. Pero el conocimiento en sí tiene ciertas tendencias, y especialmente nosotros que tenemos pecado en nosotros todavía. Porque aprendemos algo y creemos que sabemos mucho. Hay varias razones, porque en nosotros que tenemos remanentes de pecado, el conocimiento envanece. Debemos estudiar las Escrituras, meditar en ellos, pero hay que tener cuidado con el conocimiento que adquirimos. En estos días, quizás algunos de ustedes vieron en citas edificantes que, no sé si algunos lo reciben, pero yo recibo algunas citas edificantes. Y hubo una cita, creo que fue de Carson, que decía que anhelamos mucho más dominar la palabra que ser dominados
por la palabra. Debemos pensar en eso. No hay nada malo en dominar la palabra en el sentido de conocerla y estudiarla y tenerla memorizada. Eso es importante. Pero si nuestro deseo de dominar la palabra es más grande y más fuerte que el deseo de ser dominado por la palabra, entonces estamos pecando contra Dios. Porque todo nuestro conocimiento debe llevarnos a glorificar al Señor, obedecerle, andar en santidad. Pablo reconoció ese problema. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La naturaleza del amor es edificar. En 1 Corintios 13 tenemos esa descripción de la naturaleza del amor en los versículos 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El conocimiento puede producir en nosotros vanidad, pero el amor no puede hacer eso. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quisiera terminar este mensaje con un testimonio personal. Tenía como 19 años. Estaba estudiando teología en un colegio y aprendí las doctrinas de la gracia. Aprendí leí la soberanía de Dios por Pink. Pink dice allí que la gente habla del balance de la verdad. Y Pink dice, necesitamos 10,000 sermones sobre la soberanía de Dios para que haya balance a la verdad. Yo pensé, yo voy a predicar esos 10,000 sermones. Yo quería que todo el mundo en el colegio aceptara las doctrinas de la gracia. Yo estaba dedicado a que la gente aprendiera eso a la cañona, si ustedes entienden esa expresión. Entonces, discutía día y noche con cualquier persona que no creía las doctrinas de la gracia. Y les trataba como si fuera menos que la nada, si ellos no creían esas cosas. Había una mujer en la escuela en aquel tiempo que luego se casó conmigo, pero al conocerme dijo luego, después de arreglar algunas cosas, que ella oraba por mi salvación todos los días. Para que tengan una idea, yo estaba contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. El decano de nuestra escuela creía en las doctrinas de la gracia. Y en un momento, teníamos una conferencia bíblica. Y él escogió como su texto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo estaba sentado como por ahí, con cuatro amigos míos, los que realmente estaban contendiendo por la fe. Cinco, un número simbólico. Entonces, el hombre comenzó. Él habla más lento que yo. Yo sé que algunos de ustedes se ponen nerviosos con una persona que habla tan lento como yo. Pero él habla más lento que yo y comenzó a decirnos las razones por qué el conocimiento envanece. Y yo estaba esperando que la tierra me tragara, porque vi a mí mismo como retratado. Y él no había comenzado con la parte que el amor edifica todavía. Entonces, cuando él comienza con eso, pues simplemente Dios como destruyó, me destruyó. Porque vi que estaba en pecado, que toda mi contención tenía cosas de vanidad
y una tremenda falta de amor. Entre las cosas que dijo, voy a mencionar dos solamente. Colosenses capítulo 3 fue uno de ellos. En el versículo 12, Pablo manda a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios. Y él dijo: ustedes creen en la elección, ¿no? Y estaba más o menos mirando a nosotros, los contenciosos. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, tenemos que tener eso, dirigiendo toda nuestra contención por la fe. Y la última cosa que me acuerdo que dijo, que si el Señor Jesucristo, que sabía más de los propósitos eternos de Dios que cualquier ser humano, podría llorar por Jerusalén, nosotros necesitamos ese espíritu. Si todo nuestro supuesto conocimiento, si todo nuestro amor a los propósitos de Dios no permite que tengamos esa compasión que puede llorar sobre los incrédulos y los perdidos, ¿dónde está el Espíritu de Cristo? Y mis hermanos y hermanas, te pregunto, ¿tienes ese Espíritu de Cristo que tiene ganas de llorar sobre aquellos que están opuestos al Señor Jesucristo? Porque Jesús sabía lo que estaba en Jerusalén. Oh, Jerusalén, cuántas veces hubiera juntado como una gallina sus polluelos y vosotros no quisiste, llorando por eso, pensando en lo que venía. Oh, que el Señor nos dé ese Espíritu del Señor Jesucristo para que podamos contender por la fe, dar una vez a los santos, pero con el Espíritu de nuestro Señor y Salvador. Probablemente hay personas aquí que no siguen a Jesucristo, que no pueden contender por la fe porque ni saben bien la fe o no creen. Y lamento que no tengo el tiempo simplemente para exponer la gloria de Jesús, su buena disposición de recibir a pecadores. Pero si quieren saber más de eso, por favor, no salga de aquí, acérquenos a nosotros para que hablemos, para que le contemos más de esa historia, de lo que el Señor Jesucristo hizo para salvar a pecadores, para que tenga el Espíritu de Él. Vamos a orar.